this autumn. It is time to rediscover the world of travel, make new acquaintances, and create unforgettable memories. Muy buenas tardes, mis socios. Bienvenidos a una presentación o capacitación más bien en temas de duplicación. Me alegra que cada vez se vayan conectando por acá más personas. Ahí estamos en nuestro webinar que tenemos todos los miércoles a la 1 de la tarde y vamos a dar entonces inicio a nuestra presentación de la tarde de hoy. Recuerden que todos los miércoles a 1 de la tarde estamos dando esta capacitación en temas de duplicación. Vamos a dar entonces inicio. Permítanme en un segundo, les voy a compartir por acá pantalla para que podamos dar inicio a la presentación de la tarde de hoy y acá les comparto pantalla para que podamos entonces iniciar nuestra presentación. Permítanme en un segundo, yo organizo acá un temita para que podamos arrancar con toda tranquilidad y podamos hablar precisamente de esto que nos muestran ahí en pantalla, pasos sencillos que conducen al éxito. Y nuestro tema principal es la duplicación. Cómo nosotros podemos seguir creciendo en nuestro negocio y compartiendo precisamente esa información que cada día les vamos dando acerca de tecnologías SkyWay. Pues bueno, vamos a arrancar acá. Recuerden que esta es la segunda sesión. Lo hacemos en diferentes espacios porque pues, es un tema un poco extenso. Entonces, por lo tanto, no lo hacemos en una sola sesión. Vamos a recordar brevemente lo que vimos en la sesión pasada. Estamos hablando de pasos sencillos que conducen al éxito, pero primero que todo, para las personas que no me conocen, mi nombre es Elmer Herrera, administrador financiero y de sistemas, desarrollador de negocios, inversionista de tecnologías SkyWay desde finales del año 2016 y hoy por hoy soy rango experto en Sky World Community. Hablábamos brevemente en la sesión pasada acerca de toda la importancia que se debe tener a la hora de atraer nuevas personas. Primero que todo, que lo que tenemos que nosotros traer es primero como mínimo 3 a 5 socios que quieran hacer las cosas igual o mejor que lo que nosotros las estamos realizando. Esto con el fin de que podamos crecer exponencialmente, que una vez nosotros tengamos a estas personas que nos encarguen. Nosotros lo podemos hacer fácilmente porque no necesitamos simplemente tener conectividad y podemos hacer el negocio desde cualquier parte del planeta. Por lo tanto, a medida que vamos paseando, a la medida que vamos viajando, a la medida que vamos conociendo nuevos lugares, pues podemos ir realizando o haciendo nuevos socios y compartiéndoles esta visión. Recuerden que nuestra empresa es a nivel mundial. Nosotros podemos trabajar desde cualquier parte del planeta. Nosotros podemos tener socios en cualquier parte del mundo y de esta manera podemos conectar con esos potenciales clientes que nosotros traigamos a nuestra compañía. Ahora bien, acá estamos viendo también que de esa manera pues el orador va a ser muchísimo más confiable a la hora de prestarnos atención. Vamos a ver acá 7 pasos para una venta exitosa. Cuando estamos hablando de esto, hablamos de que primero hay que mostrarle a los nuevos potenciales socios que invertir en el proyecto sabio y significativo. Que, segundo, debemos informar a los clientes sobre la confiabilidad, cómo puede el nuevo socio invertir de forma segura. Tercero, preguntarle al nuevo socio acerca de sus necesidades, averigüe lo que realmente quiere. Cuarto, resuma varios beneficios de los paquetes y también describa su visión del proyecto. Quinto, ¿le interesa? ¿Qué opción es la mejor para usted? ¿Cuántas inversiones directas o de contado, o a plazos que quisiera hacer dentro de nuestra compañía? Haga las preguntas que cierran la conversación. Sexto, conocer las posibilidades financieras del cliente, explicarle la importancia de la siguiente etapa del proyecto y el desarrollo de la empresa. Séptimo, describir los pasos de registro y registrar un nuevo socio. Pues vamos a verlo acá precisamente de manera práctica también con esta información que les voy compartiendo acá. Miren, cuando nosotros estamos haciendo cuando nosotros queremos compartir nuestra visión de negocio, pues qué mejor que hacerlo desde nuestra oficina virtual, ¿verdad? Si nosotros lo hacemos desde nuestra oficina virtual, pues va a ser mucho más fácil estar explicando este tipo de situaciones. Cuando nos dicen, muestre a su cliente que invertir en el proyecto es sabio y significativo. Miren, socios. Cuando nosotros estamos entrando a nuestra oficina virtual, nosotros podemos compartir con la gente cosas como estas, miren. Nosotros podemos entrar acá. Contamos con una oficina virtual que nos permite indagar, revisar y ver todo lo que está pasando con nuestra empresa. Todo lo que podemos tener de beneficios con la compañía. Que es una de las cosas más importantes que me gusta a mí compartirle a la gente. Que miren, analicen simplemente sin desmeritar ninguna otra compañía. Analicen sencillamente qué puede estar pasando con otros sistemas que puedan estar presentando oportunidades de negocio. Permítanme un segundo que estoy entrando acá a mi cuenta para poderles compartir desde la oficina virtual precisamente todos los beneficios y todo por donde podemos nosotros adquirir la información. Acá estoy ingresando para poderles compartir de una manera mucho más práctica la información que les estoy dando. Entonces, les decía, sin tener que desmeritar a ningún otro tipo de negocio, nosotros podemos compartirles esta visión a las personas. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que nosotros cuando ingresamos acá podemos saber que nosotros podemos ser inversionistas ahorradores o desarrolladores de negocio dentro de nuestra compañía. Acá no nos están obligando a nada, acá no nos están obligando a que tenemos que estar trayendo personas. No, simplemente los que quieren hacerlo a manera de ahorro lo pueden hacer. Pero como esta es un entrenamiento precisamente en temas de duplicación, pues qué mejor que aprender todas las herramientas que tenemos dentro de nuestra oficina virtual para precisamente compartir y duplicar toda esta temática que yo les estoy mencionando acá. ¿Por qué invertir en el proyecto sabio y significativo? Sencillo, porque cuando nos vamos acá a la sección de noticias, podemos encontrar que la tendencia a nivel mundial es que tenemos que cambiar los sistemas de transporte como existen en la actualidad. Me refiero a que ya no podemos seguir desarrollando vehículos basados en combustibles fósiles, sino que tenemos que empezar a cómo preservar nuestro planeta y mejorar nuestro mundo con energías limpias y energías renovables. Y precisamente nuestra compañía está enfocada en eso. Entonces, por eso es sabio y seguro invertir en nuestra compañía. Porque es que estamos adelantándonos a todo lo que se viene en unos cortos años. Hay ya países a nivel mundial que han declarado que en sus ciudades no van a permitir el funcionamiento de vehículos a combustión fósil para el año 2030. Por lo tanto, nosotros estamos entrando en un mercado que cada vez está cogiendo muchísima más fuerza. Así pues, cada vez también hay más noticieros a nivel mundial compartiendo nuestra información, compartiendo todo lo que está pasando con nuestra compañía, haciendo reportajes en diferentes lugares del planeta, dentro de los cuales están hablando de todo lo que tiene que ver con nuestra empresa. Canales importantes a nivel internacional como son CNN, el canal Fox, canales de Australia, canales de Europa, donde están mostrándonos todos los reportajes que han venido haciendo de nuestra compañía. ¿Por qué? Porque es sabio y seguro invertir en nuestra empresa, en tecnologías SkyWay. Ahora bien, vamos a mirar acá lo que nos mencionaban. Voy a mencionar o voy a dar ejemplos de 7 de esos puntos que les estaba hablando. En el segundo punto nos decían que informe a su nuevo socio sobre la confiabilidad. ¿Cómo puede el cliente invertir de forma segura? Sencillo, miren, cuando ustedes tienen dudas acerca de la compañía, lo que nosotros le podemos compartir a la gente también es esto, donde vamos a preguntas más frecuentes y podemos encontrar información tan sencilla como es esto, las cuestiones legales. Acá podemos descargar información de todas las dudas e inquietudes que la gente pueda tener. Podemos encontrar también acá otro tipo de temas como trabajo de la cuenta personal, los descuentos y a recomendaciones que nos hacen. ¿Que cómo podemos invertir de manera segura? Claro, a nosotros nos toca validar nuestra cuenta para poder subir documentos que certifiquen que somos personas y que no tenemos ningún problema legal. Por eso la compañía también se cuida de ese tipo de cosas, haciendo que diligenciemos la información con nuestros datos personales para poder quedar registrados en la compañía. Ahora, cuando nosotros queremos invertir, resulta que nosotros tenemos unas metodologías de inversión que son a través de tarjetas de crédito, criptomonedas y otros medios de pago. Por esos métodos podemos ver que definitivamente el dinero llega directamente a la compañía. Tercero, pregunte a su cliente acerca de sus necesidades y averigüe realmente lo que quiere. Pues esa es como se las estaba mencionando en la diapositiva anterior. Cuando una persona está pensando de pronto también en el tema de los viajes, como se los decía, pues miren, tenemos una promoción dentro de nuestra compañía que es la maratón para poder asistir a los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, miren, quedan 20 días. Si es una persona que sueña con conocer esta parte del mundo, pues ¿por qué no aprovechar toda la información que tenemos dentro de nuestra empresa y qué condiciones debemos tener nosotros para poder ser partícipes de esta maratón y qué debemos hacer duplicando la información para poder traer más socios, ganar puntos y llegar a los rangos que se necesitan y poder acceder a premios como todos los que nos están mostrando acá, en donde tendremos noches de hotel allá en Dubái, donde podemos acceder a recursos para comprar los tiquetes, donde podemos acceder a premios como las entradas a los diferentes eventos. Entonces, mire todo lo que nosotros podemos obtener acá y revisarlo desde nuestra oficina virtual. Cuando nos dicen que resumamos varios beneficios de los paquetes, podemos nosotros comentarles acá que en la sección de invertir podemos encontrar que no es lo mismo comprar un paquete pequeño que comprar de pronto un paquete más alto. ¿Por qué? Porque entre más alto sea el paquete que nosotros adquiramos dentro de nuestra compañía, podemos obtener un mayor descuento por unidad de participación. Se los voy a mostrar acá. Miren, si se compra un paquete de $1.000, por $1.000 nos van a entregar, acá, perdónenme, de contado, un paquete de $1.000 me entregará 30.000 participaciones. Si yo comprara 10 paquetes de 100, me entregarían solo 22.000 participaciones. Mírenlo acá. Entonces, como están viendo, es mucho más factible comprar un paquete grande porque sale mucho más económico en volumen. Entonces, esa es una manera que nos permite a nosotros también generarnos unos mejores ingresos a futuro. Qué bueno que no tuve la oportunidad de comprarlo de contado, pero quisiera comprarlo a plazos. También es más beneficioso que estar comprando 10 veces paqueticos de $100 para los mismos 1.000. Si compras 10 veces este paquete, le van a entregar 22.000 participaciones. Pero si separa el paquete de los mismos $1.000 a 5 cuotas de 200, le van a entregar 28.000. Una diferencia de 6.000 participaciones que a futuro pueden ser muy importantes cuando estemos en el mercado público. Hablamos también de Acá, un punto 6 nos decía, conocer las posibilidades financieras del cliente. Claro, precisamente va acorde con esto que yo les estoy diciendo. Habrán personas que tienen la posibilidad de invertirse un paquete de $10.000 de contado, pero puede que no tenga los $10.000 de contado y quiera invertir más bien en 5 cuotas, o acá en 5 cuotas de $2.000. Pueden hacerlo porque puede ir pagando $2.000 mensuales. O esto es una compañía que le permite la oportunidad a cualquier persona. Y miren, desde tan solo $50, más o menos el 95% de la población tiene condiciones para poder acceder a un paquete de este monto. $50 que le puede permitir ser partícipe de la compañía. O si quiere adquirir un paquete más grande, pero no tiene el dinero de contado, pues lo puede hacer también con $50 mensuales durante 5 meses y adquiere un paquete de $250 que le dará 5.250 participaciones. Cuando nos dicen que describir los pasos de registro para registrar un nuevo socio, la manera que debemos hacerlo es que cada uno de nosotros conozcamos nuestra oficina virtual. Vamos en la sección de para socios a la sección instrumentos y en la sección de instrumentos nosotros nos podemos ir precisamente a los enlaces. Si es una persona con la cual usted ya ha compartido la visión previamente, ya sabe que está seguro que va a ingresar, simplemente copie este enlace que dice página de registro en la cuenta personal. Pero si es una persona a la cual quiere empezar a abordar, quiere empezar a mandarle información, quiere compartirle diferentes temas acerca de la compañía, puede hacer con estos otros 3 enlaces. ¿Por qué? Acá los va a mandar a la página principal de la compañía y él puede explorar todo lo que está dentro de nuestra empresa. Acá lo va a mandar directamente a hablarle de la tecnología, como nos lo dice acá. Le informará sobre los beneficios del transporte de hilos, de las patentes y de las exposiciones. O si quiere, le manda este enlace donde dice inversiones y le dirá, contiene un esquema detallado para invertir en un proyecto, video, comentarios de inversores y respuestas a las preguntas más frecuentes. Entonces miren todos los beneficios que nosotros tenemos y las herramientas para nosotros poder ir duplicando. ¿Qué podemos también nosotros compartirle a la gente? Miren, existe un tour de 360 grados que nos hace un recorrido en el Ecotecnoparque, en donde nosotros podemos compartirle este enlace a nuestros socios para que ellos también puedan ver de manera virtual todo lo que tenemos allí en este lugar, en la ciudad de Marina Gorka, en el país de Bielorrusia. Entonces, como ustedes están viendo, son muchas las ventajas que nosotros tenemos a la hora de poder duplicar nuestra información. Son muchas las herramientas que nosotros tenemos para poder hacer esto de una manera mucho más efectiva. Ahora, cuando nos mencionan que hagamos reuniones comerciales, los principios de una reunión de negocios son los siguientes: brevemente, ser claros con una información concisa, puntual y detallada. Muchas de las cosas que nosotros podemos hacer las tenemos también acá. Si nosotros nos vamos a la página oficial también del canal de YouTube de nuestra compañía, nosotros podemos encontrar videos muy prácticos. Muchas personas llegan y nos dicen, pero venga, es que yo no tengo ni idea de cómo hacer una inversión. Acá hay unos videos tan sencillos como estos en donde nos dicen por qué es inteligente y necesario invertir. Acá nos hacen un comparativo de cómo se están haciendo las inversiones alrededor del planeta, cómo podemos nosotros también hacer inversiones en tecnología SkyWay sin necesidad de tener que ser unos gurús financieramente, ni tener que haber tenido una educación financiera durante toda nuestra vida, pero que sí podemos hacerlo, y lo más importante a la hora de ir tomando estas decisiones es precisamente eso, empezar a investigar, a indagar, a ver cómo nosotros podemos ser partícipes de esta empresa. Este es un video que ustedes lo pueden encontrar en la página oficial de nuestra compañía y está en español. Sky World Community en español, y acá pueden ustedes acceder a toda esta información. Videos demasiado prácticos que podemos estar compartiendo con las personas que nosotros queramos. Ahora bien, nos están diciendo que técnicas de cierre. A la hora de nosotros poder llegar a hacer unas técnicas de cierre para poder precisamente atraer a nuestros nuevos socios, tenemos que tener algunas preguntas directas que tratan de comprobar el interés de nuestros clientes. ¿Cómo qué tipo de preguntas? Las preguntas que nosotros podemos hacer ahí es, ¿qué opina de nuestro proyecto? Pero ¿saben qué? Yo soy una de las personas que cuando estoy haciendo estas presentaciones procuro no hacer preguntas, sino así como les estoy diciendo, puntuales. Cuando ellos le decimos, le podemos hacer esa pregunta concreta Y esa pregunta concreta es ¿qué opina de nuestro proyecto? Muchos de ellos van a contestarle a uno, pues me parece muy bueno, me parece muy chévere, me gusta todo lo que está pasando aquí, pero yo voy un poco más y les digo precisamente es qué fue lo que más le llamó la atención de la exposición que le dimos. Muchas personas se enfocan en eso, en mirar cuál puede ser su retorno a largo plazo sobre la inversión que estén realizando. Otras personas están interesadas es en cómo poder proteger nuestro planeta. ¿Cómo podemos ayudar al medio ambiente con todo lo que nosotros estamos desarrollando y realizando? Hay otras personas que están pensando más en cómo esto puede llegar a beneficiar a los hijos o a los nietos porque les están haciendo una inversión, es para ellos a futuro. Entonces nosotros tenemos herramientas de cómo poderles compartir toda esta visión a cada uno de ellos. Podemos tener también preguntas como, ¿podemos hacer su oficina personal en línea para usted? Eso es una manera de cerrarlos directamente, porque los vamos a tener y le decimos que pasemos inmediatamente a hacer el registro dentro de la cuenta personal para que podamos dejarlo ya en tema de validación y proceder a hacer la compra. Entonces es una manera de inmediatamente tener a nuestro nuevo socio en nuestra línea de trabajo. Podemos hablar de que esa persona en ese momento lo está pensando. Muchas veces les decimos, venga, no lo pienses, que nosotros no necesitamos acá dentro de esta compañía. Si ya tomó la decisión, por lo menos procedamos a hacer el registro dentro de la empresa. Vamos avanzando dentro del proceso y inmediatamente que quede validada la cuenta, ya tomando la decisión de invertir, sea de contado o a plazos, pues ya simplemente podemos hacer el registro sin ningún problema. Entonces, de esa manera podemos ir concretando con nuestros socios. Ahora, podemos hacerles preguntas alternativas. Sugerir dos opciones donde la respuesta más probable sea un sí. ¿A qué me refiero? Cuando si estamos de acuerdo con una cuota o si estamos de acuerdo en hacerlo de contado. Entonces les vamos haciendo esas preguntas. Entonces la primera pregunta sería, ¿está seguro que desea invertir, verdad? Entonces la respuesta más probable va a ser que sí. Si una vez obtenemos ese sí, le vamos a decir, ¿estamos de acuerdo en que vamos a invertir a cuotas o vamos a invertir a plazos? Perdón, o vamos a invertir de contado. Entonces vamos descartando. Si yo ya sé que él me había dicho que va a invertir de contado, pues la pregunta va a ser, estamos de acuerdo que vamos a hacer una compra de contado, ¿verdad? Entonces lo más seguro es que le va a responder que sí. Vamos preguntándole también cosas como preguntas con respuestas con un sí. Como recuerdo, disfrutaste de la oportunidad, ¿verdad? Entonces lo más seguro es que nos van a decir que sí. La mejor decisión para invertir en este caso, para usted con el ejemplo que les estaba dando es, vamos a invertir de contado, ¿verdad? Te va a contestar que sí. ¿Te has asegurado de las ventajas que tenemos dentro de nuestro proyecto en los temas de retorno? Si le quedó clara la información, lo más seguro es que nos va a dar un sí. Entonces, eso es lo que nos va a ir ayudando a beneficiarnos a la hora de concretar todo esto que estamos haciendo con nuestros nuevos socios. Ahora bien, vamos a una técnica que es muy práctica a la hora de poder concretar también con nuestros potenciales socios que estamos atrayendo a la empresa. Y esta es una técnica denominada la técnica de Benjamin Franklin. ¿A qué se refiere esta técnica de Benjamin Franklin? Esta es una técnica que sencillamente vamos a hacer un procedimiento en el cual el proceso es un proceso para la toma de decisiones y se resaltan las ventajas de trabajar con nosotros dentro de Sky World Community. Y el cliente tiene que tomar una decisión porque ve algunas desventajas o posibles riesgos que ellos lo creen así. Primero que todo, le decimos al cliente que vamos a hacer un ejercicio. Vamos a colocar en una hoja, en la parte derecha, colocamos todo un signo más o la palabra positivo y en la parte izquierda un negativo o el símbolo sencillamente. Vamos a tomar ese papel, una hoja en blanco, la dividimos de manera vertical en dos partes y vamos a colocar esas desventajas que el nuevo socio potencial cree que hay dentro de nuestra compañía. Como nosotros nos hemos encargado de explicarle de manera detallada, lo más seguro es que él no va a tener ningún inconveniente. Si va a tener algunas dudas, van a ser muy pequeñas, van a ser pocas. Ojalá, esperamos que no sean más de 5. Pero si las hay, pues tendremos los argumentos para responderles. Posteriormente, que esa persona coloque sus puntos o desventajas, vamos a colocar en la parte derecha cuáles son las posibles ventajas que nosotros le estamos colocando de nuestro negocio. Ejemplo, cuando muchas de las personas nos dicen que no, que es que definitivamente ellos prefieren tener un trabajo seguro y sólido porque están acostumbrados a trabajar en los sistemas tradicionales. Podemos encontrar cosas como estas. Miren, nosotros les podemos compartir cosas como qué beneficio nos ofrecen las redes de mercadeo. Cuando estamos hablando de un ingreso lineal, estamos hablando de un retiro o una jubilación. Pero cuando estamos hablando en redes, estamos hablando de una independencia financiera. Estamos hablando que los retiros en un ingreso lineal pueden ser de 30 a 40 años. En un ingreso residual puede ser un retiro de 2 a 5 años. En un ingreso lineal estamos hablando de que normalmente uno tiene que trabajar de 8 a 12 horas al día. En un ingreso residual estamos hablando de que uno puede trabajar de manera práctica e inteligente de 1 a 2 horas diarias. O ya nosotros, pero como mínimo, hay que dedicarle eso porque es que tampoco en las redes las cosas no van a llegar del cielo si nosotros no trabajamos. Cuando hablamos de ingresos lineales, estamos hablando también de horarios fijos. Cuando nosotros estamos hablando acá dentro de nuestra compañía o en el tema de las redes, estamos hablando de horarios flexibles. Cuando estamos hablando de los ingresos lineales, estamos hablando normalmente de ingresos limitados, porque no todas las compañías se manejan con temas de comisiones sobre ventas, sino sobre un salario estipulado y pactado previamente. Cuando estamos hablando de los ingresos residuales, estamos hablando de ingresos ilimitados. Ilimitados no quiere decir que siempre le va a estar llegando a usted el dinero si se va a quedar sin hacer nada. Pero si usted está trabajando, así como le vengo mostrando en ese listado, pues lo más seguro es que así va a ser, ingresos ilimitados. En el caso mío, yo se los digo, bueno, terminamos el cuadrito y les voy a dar una anécdota o experiencia que yo tenía. En el ingreso lineal, tu vida es controlada por otros. Tienes que marcar tarjeta, tienes que responderle a un jefe, tienes que estar haciendo las cosas de una manera tradicional. Está bien. No todo el mundo nos movemos de la misma manera. Hay gente que está cómoda haciéndolo de esta forma y puede recibir muy buenos ingresos y está bien. En el ingreso residual, podemos tomar el control de nuestras vidas. Yo se los menciono y se los digo con un ejemplo como una experiencia personal. Yo trabajé en empresa tradicional más de alrededor de 14 años. Cuando llegó un momento que yo dije, pues acá dentro de la compañía ya no puedo crecer, y una muy buena empresa, tenía buen salario para lo que se ve normalmente en el mercado laboral, contaba con el respaldo de mis jefes, contaba con el respaldo de mis compañeros, tenían muy buen ambiente laboral. Normalmente trabajaba lo tradicional de una compañía de 8 horas diarias, tampoco no pues iba a decir que me tocaba trabajar de más, no. Habían días que sí nos tocaba trabajar de más porque yo trabajaba en temas de coordinación de proyectos y me tocaba pues rendir cuentas. No me estaban pidiendo cuentas diarias, sino tenía unos hitos en los cuales yo tenía que llegar al cumplimiento de unas metas. Está bien, y con todo eso cumplí, me iba bien, estaba en una zona de confort, pero llegó el momento en que yo dije, no, yo quiero definitivamente como viajar, como manejar mi propio tiempo, y me di la oportunidad de empezar a mirar este tema. Empecé a leer mucho y todo el mundo decía, sí, es verdad, uno pensionarse tiene que durar de 30 a 40 años trabajando, y lo más seguro es que ahora, con todo lo que va pasando en nuestros países de habla hispana, cada vez es más difícil llegar uno a consolidarse para poder adquirir una jubilación. Y lo más triste es que cuando uno ya llega a la fecha de jubilación, pues ya está con una edad bastante avanzada que no va a poder disfrutar de la misma manera que si lo hubiéramos hecho unos años más atrás. Cuando empecé a analizar todo este tipo de cosas, pues yo dije, no, definitivamente quiero explorar otros caminos. Y siempre he sido también inquieto de los negocios. Pues tomé la decisión, no les voy a decir que es fácil y que eso se hace de la noche a la mañana, no, y sigo trabajando para poder seguir cumpliendo mis metas. Pues yo con tecnologías SkyWay, a través de Sky World Community, vengo trabajando hace más o menos de manera juiciosa, dedicada, hace por ahí año y medio. Y les digo que lo que he logrado en este tiempo, ya trabajando de manera independiente, llevo alrededor de 4 años. Pero trabajando juicioso con Sky World Community por ahí año y medio. Y lo que he logrado después de que tomé la decisión de salir de la compañía, no lo había logrado en todo ese tiempo. Logré recorrer ya algunos países como India, como España, como Italia, acá en Latinoamérica también algunos países, y eso no lo logré hacer durante todo el tiempo que estaba en la empresa. ¿Por qué normalmente? Porque cuando tenía tiempo, no tenía el dinero. Y si tenía el dinero, no tenía el tiempo. Recuerden que en un sistema tradicional uno normalmente tiene 15 días, por lo menos acá en Colombia, 15 días por cada año laborado. Entonces, mira lo que estás cambiando. 15 días nada más de un año completo para poder disfrutar de lo que quieras hacer. Y muchas veces cuando ya tenían sus 15 días, pues estaba sin dinero porque como uno anda apretado, y muchas veces no es porque no sea bien pago, sino porque algunas veces nosotros nos sentimos en una zona de confort, y nos vamos metiendo en deudas innecesarias. Cuando tomé la decisión, me metí a esta compañía y hoy por hoy me la paso viajando a los lugares que puedo viajar, que quiero viajar y a donde quiero también compartir esta visión. Ejemplo, en este fin de semana que viene voy a estar en un departamento de Colombia haciendo presentaciones de Sky World Community. Y eso lo hago al ritmo que yo deseo, pacto esas reuniones con los socios para poderlos apoyar a crecer y a poder seguir avanzando con esta compañía. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de estas ventajas, es fácil poder empezar a compartírselas a la gente. Algunas desventajas que la gente también le menciona a uno, pero es que esto es una red de mercadeo igual a todas. Entonces, ¿qué raro tiene o qué diferente tiene? No, precisamente nosotros acá estamos hablando de un sistema que a medida que nosotros vamos haciendo adquisición de participaciones, pues nos vamos volviendo copropietarios o socios de la empresa, de la marca a nivel mundial. Por lo tanto, nosotros estamos siendo partícipes del modelo de negocio. En cambio, en otras redes de mercadeo, normalmente te vuelves en un consumidor o en un distribuidor de cualquier producto o servicio, que si no llegas a estar consumiendo o vendiendo mensualmente, probablemente te bajan de rangos y normalmente terminas perdiendo tu cupón o tu acceso a la compañía. Simplemente pierdes todas las opciones. En nuestra empresa no. Si lo que quieres ir es adquiriendo participaciones de la compañía, pues siempre las vas a tener ahí, siempre vas a ser socio activo de la compañía. Si quieres duplicar la información, pues vas a tener esa opción. Son beneficios que se van teniendo dentro de la empresa, los cuales te pueden ayudar a generar unas comisiones de mínimo el 15% sobre cada uno de los nuevos participantes que queden en línea directa tuya. O con el plan de mercadeo que nosotros tenemos, puedes llegar a generar muchísimos más ingresos. Entonces miren cómo podemos llevar a la realidad y cómo podemos explicarles a las personas de una manera mucho más sencilla y práctica cómo es más viable trabajar con nuestra compañía y cómo son los beneficios que podemos tener en la misma. Esa es una manera de nosotros tener confianza y respaldo a la hora de mostrar nuestra empresa. Ahora bien, si nosotros vamos haciendo un análisis de los beneficios de del marketing en línea, de poder trabajar desde la comodidad de nuestras casas, podemos hablar de que nosotros contamos con un negocio que es totalmente global. Que estamos hablando de que facilita la expansión nacional e internacional de nuestra compañía, porque recuerden, SkyWay arrancó inicialmente en Bielorrusia, pero ahora estamos construyéndonos en los Emiratos Árabes y precisamente ahorita con la Expo Dubai esperamos podernos seguir expandiendo en muchas partes del planeta. Entonces, esa es una manera de compartirle a la gente la visión tan grande que tenemos. Es mucho más económico. Cuando nosotros queremos montar un negocio tradicional, tenemos que pensar en el arrendamiento, en los servicios, en el pago tal vez de empleados o por lo menos en sacar un propio pago para nosotros, ¿verdad? Cuando estamos trabajando con sistemas como lo es Sky World Community, trabajamos desde la comodidad de nuestras casas, no tenemos que tener simplemente una conectividad a internet y unos dispositivos que nos puedan permitir hacer la duplicación de nuestra información. Estamos hablando de que se puede medir, claro, nosotros podemos medirnos también por los resultados y asimismo en el crecimiento que vamos teniendo dentro de nuestra estructura. Es adaptable y flexible, sí, porque es que nosotros llegamos en algún momento y podemos ir al ritmo que nosotros queramos. Si trabajamos con juicio, pues vamos a crecer rápidamente y asimismo los ingresos van a ir creciendo. Permite testear cualquier campaña. Pues nosotros podemos hacerlo y podemos publicar o podemos pautar de pronto alguna información dentro de nuestra compañía, eso sí, pilas, llevando los parámetros y toda la información oficial de nuestra empresa, hacer unas campañas por redes sociales para atraer nuevos clientes y eso nos permite tener como unos estándares también de qué resultados estamos teniendo. Ayuda a conocer a nuestros clientes. Nosotros tenemos, acuérdense, en nuestra oficina virtual, podemos chequear quiénes tenemos en primera, segunda, tercera, hasta el nivel 24, dependiendo del rango en el que esté, le permite mirar en profundidad los socios que ustedes tengan. Le permite mirar también los contactos de ellos por si usted quiere mandarles alguna información, pero lo que yo le recomiendo a la gente es siempre encárguese de máximo mandarle información a su primera y hasta tercera línea. ¿Por qué? Porque es que es una manera directa y si no, cuando uno le manda información a gente que tal vez uno no conoce, pueden sentirse incómodos porque dicen que de dónde podemos sacar los datos. Facilita llegar a tu público objetivo. Cuando nosotros estamos haciendo eso en redes sociales, para eso existen los hashtags, en donde si nosotros estamos hablando de tecnología, de innovación, de sistemas de transporte, de negocios en red, podemos simplemente en nuestras redes sociales también aplicar esos numerales para poder ir enfocándolo a nichos de mercado que estén interesados en ver lo mismo que nosotros estamos compartiendo. Cuando ayuda a posicionar la marca, por supuesto. Si todos nosotros estamos trabajando de la mano, si todos nosotros estamos compartiendo una misma visión y entre más personas estemos hablando de tecnologías SkyWay, con Sky World Community a nivel mundial, pues ¿qué creen ustedes que va a pasar? A medida que la gente lo va escuchando, pues cada vez quieren tener más esta tecnología en los diferentes países y permite crear una comunidad, por supuesto, claro. Si nosotros estamos hablando de Sky World Community y estamos hablando de todo lo que es de nuestra tecnología, pues nosotros ya tenemos comunidades en español, en inglés, en ruso, pero todos en último somos la comunidad de tecnologías Sky. Entonces, cuando nosotros necesitamos apoyo, pues nos vamos refiriendo con las personas que tenemos dentro de nuestras mismas líneas de trabajo. Ejemplo, como les estoy diciendo, yo acá en Colombia estoy apoyando el crecimiento de las diferentes líneas que existen acá y a través de mis presentaciones, los diferentes webinars, los Zoom que vamos dando, no importa que no sean de nuestra línea, lo importante es que todos podamos crecer como equipo, porque es que acá esa comunidad precisamente permite generar ganancias a todos. ¿Cómo? Si a la empresa le va bien, pues obviamente a todos nosotros también nos irá bien. Entonces es recíproco todo lo que nosotros vamos desarrollando. Sigamos adelante entonces con esto, comparación de inversiones con otras opciones. Cuando nosotros estamos hablando de pronto con personas ya un poco más técnicas, nos dicen, venga, pero qué diferente tiene nuestro sistema de tecnologías SkyWay frente a todo lo que existe en el mercado. Nosotros les podemos hacer unos comparativos frente a todo lo que existe en la actualidad. Les podemos decir es, sencillamente, cuando estamos hablando de aviación, de sistemas tradicionales a motor, de los teleféricos, somos lo más eficiente en cuanto a temas energéticos y a la preservación de nuestro planeta. ¿Por qué? Porque nuestro sistema funciona con energías limpias, con energías renovables y no estamos emitiendo contaminantes a la atmósfera. Eso puede ser un argumento bastante sólido y real de lo que estamos haciendo. Otro, la construcción de nuestro sistema de transporte es mucho más económico que todo lo que existe en el mercado. Entonces, tenemos que irnos dateando de toda esa información para poder duplicar de la manera más clara y precisa. Cuando estamos hablando ahora aquí de, miren, esto era lo que les estaba mencionando, esta imagen, acá les hacen un comparativo con temas como gastos de capital, gastos de explotación, consumos de energía, capacidad de transporte, polución medioambiental o accidentes de transporte. Esto es algo que también le interesa mucho a todos. ¿Cuántas vidas humanas y vidas de animales podemos salvar de nuestro planeta utilizando nuestro sistema de tecnologías SkyWay? Miren nada más cuántas muertes ocasionan los sistemas de transporte tradicional al año. Y todo eso lo podemos mitigar o evitar con nuestra tecnología, puesto que al ir por cuerdas elevadas, por paso elevado, por nuestras propias carreteras, pues no nos vamos a cruzar con ningún obstáculo y no vamos a generar ningún tipo de accidente. Entonces, miren esas ventajas que nosotros vamos teniendo. Retener emociones positivas y la energía. Ser receptivo con el cliente, inspirarse y abrumarlo con emociones positivas. Si yo llego a presentarle esta oportunidad de negocio a una persona y llego así como aburrido, como sin ganas de contarle, como que, no, qué pereza ponerme a contar el negocio, o como, sí, a ver si pasa algo, no. Eso depende de la actitud que nosotros generemos para poder atraer a nuevos clientes y esto pasa acá y en cualquier lado. Si usted está tratando de conquistar a alguien y llega así como todo perezoso a hablarle, pues ¿qué va a pasar? Que inmediatamente lo rechaza. Pero si usted es una persona segura de sí misma y quiere compartir una visión, pues lo más seguro es que la gente quiere empaparse de lo mismo y así va a tener unos buenos resultados. Cuando estamos hablando de que la tecnología de ventas es el mejor transporte para los negocios, usted puede poseer el mejor coche en la historia, pero si usted no lo sabe conducir, pues a ningún lado llegará. Este coche no te moverá a ninguna parte. Aprende a hacer que tu vieja sea más eficiente y eficaz. Debes convertirte en un maestro, en un conductor profesional y la gente te creerá y querrá trabajar junto a ti. ¿Qué sacas con tener precisamente? Y veía estos días por ahí en los temas de inversiones inteligentes, estaba hablando por ahí un cantante muy famoso que él le estaban diciendo que él por qué no se había comprado un vehículo de última generación, como un Bugatti. Y él hablaba, pero es que hombre, yo tengo ya mi Bugatti. Y ellos decían, nunca te lo hemos visto. Dicen, lo que pasa es que para mí mi Bugatti no es simplemente el vehículo que ustedes quieren ver ahí. Un carro de 3 millones de dólares, ¿yo para qué lo voy a tener rodando por una calle simplemente por mostrarle a la gente que tengo algo? Mi Bugatti es un edificio que cuenta con más de 18 apartamentos en Miami y que me puede estar generando alrededor de $35,000 mensuales. Para mí, ese es mi Bugatti. Ese es una idea inteligente de cómo poner a producir el dinero, de cómo saber conducir efectivamente nuestro vehículo para llegar a una libertad financiera. Eso es trabajar de una manera inteligente. Probablemente cuando ya estemos totalmente abundantes en dinero, pues claro, démonos gustos, démonos lujos, pero no nos los demos antes de empezar a tener las cosas sólidas y bien formadas para poder disfrutar de ellas. No les estoy diciendo que siempre van a vivir limitados, pero que tenemos que ser inteligentes a la hora de poder invertir y poder hacer las cosas. Y miren nuestros vehículos. Nuestros vehículos, estos son algunos de los modelos que tenemos en tecnologías SkyWay, que estos son las inversiones que estamos haciendo nosotros, que vamos a ser copropietarios de todo lo que se construye a nivel mundial y que a medida que empiece a generar utilidades, pues imagínense en cuánto podemos empezar a recibir nosotros. O si en algún momento tomamos la decisión de vender nuestras acciones cuando ya estemos en el mercado, pues cuánto puede llegar a ser el retorno que tengamos por eso que estamos tomando decisiones ahora mismo. Ahora bien, debemos hacer un seguimiento exitoso de la estrategia de duplicación. ¿Por qué? Porque es que si lo hacemos de esa manera, el dinero comenzará a transmitirse hacia nosotros. Cuando la confianza de sus clientes hacia usted comience a crecer, empezaremos a ver como en esa diapositiva, pues retorno sobre de todo lo que nosotros estamos haciendo como trabajo. Haga todo lo posible para convertirse en un socio comercial confiable para cada uno de sus clientes. Recuerden que estos negocios también son de poder compartir las maneras de la mejor forma eficiente y de la forma más transparente. No diga cosas que no son reales de la compañía. No se ponga a inventar información que tal vez no sabe o usted simplemente cree que pueda ser así. Siempre dile la verdad cuando no pueda responder a preguntas a los nuevos socios o clientes que vayan llegando a nuestra empresa. No te pongas a inventar nada. Prométele más bien que apenas tengas la respuesta clara, pues se la compartirás. Lo que distingue a un vendedor exitoso de uno fallido es el seguimiento del soporte al cliente. Hay que cuidar a nuestros socios, hay que cuidar a todos los potenciales inversionistas que vamos teniendo dentro de nuestra compañía. Y nosotros tenemos que empezar a tener también una comunicación con el cliente, mantener siempre abiertos los canales de comunicación. Pida permiso a sus clientes para poderles estar mandando información de manera permanente, como cual yo que hago normalmente todos los días en mis grupos, en mis redes, en las líneas de trabajo, procuro compartirles la información que va publicando la compañía, todo lo que está saliendo de las noticias, los videos. Previamente les dije si se las puedo compartir para no ir a meterme pues como en su zona privada y que se sientan más bien como atosigados por nosotros, ¿no? Pactémoslo. ¿Quieres trabajar activamente el proyecto? Hagámoslo. ¿Qué hago? Ir a conocer, ir a eventos de la compañía, ir a empaparme de todo lo que está pasando con la empresa para que de esa manera yo pueda seguir generando confianza en los nuevos socios. Y de esa manera, pues ellos van a ver que efectivamente son reales todo lo que yo les estoy compartiendo a través de la información de la empresa. Como en este caso, lo que les estoy mostrando ahí en pantalla. tuve la oportunidad de asistir a la cuarta versión de COFES en Bielorrusia y este año espero poder estar participando también en todo el evento, bueno, en una partecita del evento que se va a realizar en Expo Dubai. Ir allá por lo menos a visitar el stand que vamos a tener de nuestra empresa y en lo posible estoy trabajando con juicio para ganarme la maratón y poder ir a los eventos que vamos a tener en el Emirato de Sharjah. Así que miren cómo podemos nosotros empezar a generar esa confianza precisamente. Hay que empezar también a decirle a las personas que vamos atrayendo a nuestra compañía, acompañémoslas, pidámosle que nos entreguen información de que a quienes creen ellos que podría interesarles también esta información. Hay que pedirle los contactos de referencia de cada uno de sus nuevos clientes o socios. Pide al cliente que se ponga en contacto con usted, con las personas de su entorno y explíquele cómo puede ayudar a cada uno de ellos a iniciar una cooperación activa de todo lo que nosotros estamos realizando. Acompáñelo mientras ellos cogen la confianza y empiezan a desarrollar el trabajo por su propia cuenta. Hay que tener unas estrategias de seguimiento, pilas con esto que se los mencioné mucho en la primera sesión. No todas las personas en el marketing en red prestan suficiente atención a la estrategia de seguimiento y esta es la clave del éxito en este negocio. Si la estrategia es sólida y tácticas de seguimiento la diferenciarán de otros vendedores. Pilas a esto porque esto lo he enfatizado mucho en la primera sesión y en esta segunda sesión que les damos acerca del tema de duplicación. Si nosotros vamos trayendo nuevos clientes, pero no los tratamos ya logramos lo más importante, que sean socios nuestros, que se activen en la compañía. Si nosotros logramos mantenerlos motivados, lo más seguro es que ellos van a querer duplicar la información y quieran hacer el negocio de manera activa. La manera más eficiente es que empiecen a hacer seguimiento a cada una de las personas que tienen. ¿Dónde pueden ustedes mirar ese seguimiento? Voy a compartírselos por si de pronto no lo tenían claro. Miren, cuando nosotros nos vamos acá a la oficina virtual, también nos podemos ir acá a esta sección en la que nos muestran acá de la empresa para socios, estadísticas. Y nosotros acá en esta sección podemos empezar a mirar a quienes tenemos en primera línea. ¿Cuáles son nuestros socios de primera línea, de segunda línea? Lo van y lo miran acá donde dice el resumen de las estadísticas. Cuando ustedes van acá, miren, pueden filtrar por primer nivel, por segundo nivel. En este caso yo ya tengo 10 niveles en mi estructura. Pueden filtrar si de pronto quieren hacerlo por una búsqueda de una persona, por el correo electrónico, por el nombre. ¿Qué quieren mirar todos los niveles? Le dan acá en todos los niveles. Y ustedes pueden empezar a ver información ahí, por decir acá les muestro esto. Gresley Alexandra, mi primera línea y puedo encontrar los contactos de ella y hablar con mis socios directos, reunirlos, invitarlos, venga, hacemos un Zoom, venga, hagamos presentaciones en las ciudades que ustedes tienen. ¿Para qué? Para que podamos seguir creciendo y duplicando y enseñarles que acá tienen la herramienta. Si ya son socios suyos, hombre, ya les tienen los datos y tienen los contactos, empiece a alimentarles de información, empiécelos a motivar, a incentivar para que sigamos desarrollando el negocio y que podamos seguir creciendo. Volvamos acá a las diapositivas. Ahora bien, vámonos acá con esta siguiente diapositiva. Estadísticas de seguimiento. Vamos a llevar ese control de todo lo que nosotros estamos haciendo. Cuando estamos haciendo un negocio efectivo, vamos a hacer estos pasos. Da un seguimiento inmediato. Cumple con lo que acordaste. Si les dijiste que le vas a hacer un acompañamiento donde les vas a orientar, a guiar mientras aprenden el negocio, cúmplelo. Aprovecha los distintos medios, como les mencionaba, las redes sociales, todo lo que nosotros podemos tener de herramientas. Pilas, el tiempo es valioso para todo mundo. Si te comprometiste a llegar a una cita, a una hora, cúmplelo, porque es que eso es respeto a los clientes. Sea amable. Si quieres compartir la información con más personas, pues no llegues con arrogancia, no llegues como imponiendo las cosas. Por lo menos soy de las personas que la confianza genera mayor duplicidad en la información. Contacta a tus prospectos con buenas razones, como cuáles. Cuando yo estoy contactando a la gente, yo les estoy dando razones de peso porque yo estoy siendo evidencia de lo que he logrado con este negocio, que puedo manejar mi propio tiempo, que estoy teniendo mejores ingresos, que he podido viajar a diferentes lugares donde normalmente no lo estaba haciendo. Eso es una manera de contagiar a las demás personas a que puedan tener mejores resultados que los que uno está teniendo. Perseverancia, pilas a esto. la mayoría de las personas llegan y les dicen, ah, sí, es que a mí me dijeron que de 1 a 5 años yo puedo llegar a ser libre financieramente cuando trabajo en una compañía como esta. Sí, claro, pero es que si usted se quedó sentado en su casa mirando televisión durante los 5 años, pues, ¿qué cree que resultado va a tener? Pues ninguno. Sencillamente tiene que ser perseverante, no simplemente que a medida que llegó y a la primera persona que le preguntó le dijo no, usted se sintió derrotado y dijo esto no es conmigo, ya no me interesan presentar más. Para las personas que somos perseverantes, un no sencillamente significa nueva oportunidad. Si a esta persona no le interesa, vamos por un nuevo cliente y vamos por una nueva persona. Y empiece a medir sus resultados, póngase metas, se los decía en la primera sesión, póngase metas a 1 año, a 6 meses, a 1 mes, a 1 semana, a diario. Empiece a proponerse metas de cómo quiere usted empezar a cambiar su vida. Mentalícelo y empiece a hacer acciones que lo ayuden a cumplir esas metas u objetivos que se va trazando. Así vamos a lograr mejores resultados. Esto es muy importante que lo tengan presente. Cuando estamos hablando de esas estadísticas de seguimiento, hay un tema súper clave cuando lo estamos hablando acá. Y es que si realiza el seguimiento de un cliente dentro de las próximas 24 horas posteriores a una reunión, la probabilidad de que el cliente se registre o realice una inversión es del 70%, socios. 70%. Si se conecta con su cliente de 2 a 4 días, la probabilidad va a ser solo de un 24%. Pero si el seguimiento posterior lo hace dentro de 5 a 10 días, tiene solo un 7% de probabilidad de éxito. ¿Por qué obtener un 7% cuando podemos obtener un 70%? No dejes que tu cliente se enfríe. Pilas a esto que les estoy diciendo. Es que es así de simple. Cuando usted ya le atiene, cuando captó la atención de esa persona, tome la decisión, pues llámelo, contáctelo, porque tiene la información fresca, porque está claro con lo que usted le compartió. Pero si usted lo deja pasar acá, o más todavía lo deja pasar acá, lo más seguro es que ni se acuerde de qué tema hablaron, lo más seguro es que no se acuerde de qué fue lo que le dijo, lo más seguro es que no se acuerde ni de cuánto tenía que invertir. Entonces, no deje pasar todo ese tiempo. Si usted tomó la decisión de trabajar activamente dentro de este negocio, pues haga las cosas de manera eficiente. No deje pasar las oportunidades. Ahora bien, ¿cómo manejar las objeciones de los clientes? Pasos para la objeción de profesionales a la hora de tener estas entregas. Haga descripciones honestas, haga temas de su experiencia personal como lo ha desarrollado con este negocio. Seamos específicos, ¿qué quiso decir el cliente? ¿Cómo te entendió el cliente? Si de pronto tenemos que investigar un poco más allá y preguntarle al cliente qué es lo que ha entendido, ¿por qué? Miren, a mí me ha pasado sobre todo en el tema cuando uno les está hablando de los temas de retorno o rendimiento. Muchas personas llegan y dicen, no, invierta acá que eso vamos a empezar a recibir dinero porque estamos siendo socios de la compañía, sí, pero nunca le aclararon bien los tiempos de retorno. Entonces, eso se empieza a generar, son malestares e inconvenientes. Hay que ser claros con la gente que estamos en un sistema de crowdfunding en el cual primero tenemos que aportar, esperar a que la industria crezca, se consolide, termine las 15 etapas y ahí sí, si la compañía empieza a generar utilidades, ya nos informaron que el 20% será redistribuido entre todos los que tengamos participaciones y el 80% en poder seguir expandiendo la compañía. ¿Que de cuánto tiempo estamos hablando? Esperamos que la etapa 14 no pase de este año y que la 15 no dure más de 2 años. Y con todo lo que está pasando en los Emiratos Árabes, probablemente hasta puede que todo eso se termine mucho antes. Entonces hay que ser claros con la gente para que ellos sigan teniendo confianza, dupliquen con toda tranquilidad y que podamos hacer las cosas muchísimo mejor. Ahora, perdónenme que acá se me fue esta imagen. Ahora, objeciones más comunes. ¿Cuáles creen que ustedes son las objeciones más comunes que se tienen a la hora de invitar a la gente a estos negocios? Para mí, normalmente las que siempre han sido son, no tengo dinero, no tengo tiempo, el mercado está lleno, no conozco a mucha gente, esto es una pirámide, no tengo buena experiencia con el marketing en red, no va a funcionar, mi esposo, mi esposa, si se entera, mejor dicho, me cuelga. No, ¿qué más dice la gente? La gente no me creerá, necesito un poco de tiempo para pensar, no soy lo suficientemente bueno para este trabajo o estoy lleno de incertidumbre. Eso nos pasa a menudo. Eso normalmente la gente nos lo está diciendo. Esto nos resume siempre todo lo que nos van diciendo la gente. No todas, pero la gran mayoría siempre nos sale con excusas como estas a la hora de tomar una decisión, a la hora de querer ser parte de algún proceso, algún proyecto como estos que yo les estoy presentando. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a quitar todo ese proceso? Ya les mencioné también el ejemplo. Cuando la gente me dice, no, mire, es que no tengo un peso, mejor dicho, estoy pero malado, precisamente yo le estoy dando una oportunidad para que haga las cosas diferentes y se pueda generar un ingreso de una manera diferente. Entonces, si no tiene dinero, le estoy dando la oportunidad acá. Puede registrarse en la compañía y es de manera gratuita. Pueden empezar a generarse ingresos con las mismas comisiones que se haga acá dentro de la compañía. Entonces, mire todo lo que puede ir pasando, mire todo lo que podemos ir generando con nuestra compañía a medida que vamos creciendo, a medida que vamos conociendo del tema. Ahora bien, intereses de los clientes, no tenga miedo de las objeciones que le puedan hacer. Detrás de cada objeción hay un interés del cliente en este negocio que nosotros le estamos presentando. Dé al cliente una explicación lógica de sus objeciones y convénzalos de que si hacen lo que usted ha acordado con ellos, serán capaces de tener éxito y usted les ayudará a hacer eso. Esto es lo que nosotros podemos lograr. Todo esto nos conduce sencillamente a lograr el éxito con tecnologías Sky. Con Sky World Community, porque es que el plan de compensación que nosotros tenemos dentro de nuestra empresa es muy bueno. Que nosotros podemos ir o a un paso de tortuga o podemos llegar a tener nuestro vehículo de SkyWay para ir a kilómetros por hora, hacer las cosas mucho mejor y más rápido de lo que lo haríamos en un sistema tradicional. Así que si ustedes quieren ser partícipes de todo este desarrollo y duplicar la información, consulten, averigüen, capacítesen y verán que logramos tener los resultados que cada uno de ustedes quiera. ¿Que tiene ganas de comprarse una casa en un año? Pues listo, empiece a plasmar sus ideas, empiece a plasmar sus objetivos, ya sabe que es en un año. ¿Cuántos nuevos socios debe traer a la compañía para hacérselo solo por comisiones? Pero si lo que está esperando es a tener esa casa como ahorrador dentro de la compañía, ya sabe que como mínimo tiene que esperarse a que terminemos las 15 etapas para poder de pronto vender las acciones cuando ya estemos en el mercado público, y lo más seguro es que dependiendo de la cantidad de participaciones que tenga, las vende y puede adquirir ese sueño que usted tiene de tener una casa. Pero si lo quiere hacer de una manera más rápida, pues puede compartir la información y ir creciendo sus equipos de trabajo y generándose los ingresos que usted considere necesarios para comprar la casa de sus sueños. Así que eso les quería compartir en la tarde de hoy. Agradezco por su tiempo, agradezco por estar acá conectados, les mando un fuerte abrazo y recuerden que esto lo estamos haciendo todos los miércoles a la 1 de la tarde para que se puedan conectar e invitar a sus contactos. Les mando un fuerte abrazo y recuerden que con tecnologías SkyWay salvamos el planeta. Feliz tarde para todos.